En el episodio anterior de Transformers Prime. Existe uno a quien Prime parece respetar. Dreadwing, existe otro camino. ¿Tiene algún punto tu discurso, Prime? La descarga de la base de datos puede estar incompleta, pero ahora tenemos 4 grupos de coordenadas decodificados por la nave. Si queremos recuperar las reliquias de Ayacon antes de que los Decepticons lo hagan, debemos dividir nuestros recursos. Pero Optimus, hablando de cifras, ya estamos en una gran desventaja. Enviar muchos escuadrones nos permitirá ir a las 4 coordenadas simultáneamente. Triangula las coordenadas de las otras 3 reliquias. Esta es una carrera que por ningún motivo podemos permitirnos perder. Las coordenadas indican que la segunda de las 4 reliquias de Ayacon yacen en el fondo de este mundo. Viajaré hasta el fin de este o de cualquier mundo para hacer su voluntad, Lord Megatron. Entonces regresa con mi presa, Dreadwing, y demuestra que eres más digno de ser mi segundo al mando que los que te han precedido. Enerstat, pinza de cruz, bisturí láser, taladro durabilium y un T-Cog ligeramente dañado, pero funcional. Cortesía de mi traicionero clon. Todo lo que necesito para estar completo otra vez. Un simple procedimiento indoloro. Nada grave, de hecho, dado que uno posee el valor. Cuatro destacamentos de Decepticons transportándose a 4 diferentes continentes exactamente al mismo tiempo. Procedimiento pospuesto. Mantén la guardia, Bullhead. Rafael, ubica las coordenadas restantes. Yo me aventuraré al Antártico. En cuanto a ti, viejo amigo, preferiría que tuvieras compañía en tu misión. No queda nadie quien me acompañe, Optimus. Aún si el agente Fowler estuviera alerta. 333. ¿Qué es humano? Estaba considerando el único Autobot alternativo restante en este planeta. Pero no estás hablando en serio. Wheeljack es un insubordinado, un rufián. Además, es compañero de Bulkhead. Tu especialidad es científica, pero Wheeljack es un guerrero altamente preparado. Te recomiendo que aceptes esa alianza temporal. Un control remoto para el portal terrestre. Adoro a los científicos Decepticons. ¡Detesto este planeta! Si no es un desierto abrasador, es un paraje helado. Ahora, ¿dónde están los Decepticons, mis hermanos? ¡Comandante de su nave! ¡Ah! Tú no comandas a nadie.
¡Desertor! ¿Skyquake? ¡Pero si tú estabas...! Me confundes con mi hermano, quien ya es uno con la Allspark. Como sin duda lo sabes, ex-comandante Starscream. Ay. Si dependiera de mí, acabaría con esto aquí y ahora. Pero es mi deber como primer teniente de Megatron entregar a todos los traidores a mi señor y amo para su debido castigo. ¿Primer teniente? ¡Ese es mi puesto! Bueno, era mi puesto. Comandante Dreadwing, esta misión debe ser muy importante para que Lord Megatron haya enviado a su segundo al mando. ¿Están buscando Energon o acaso algo totalmente distinto? Eso no es de tu incumbencia. Si supiera lo que están buscando, tal vez podría ayudar. Hemos llegado a las coordenadas. La reliquia ha sido tomada. ¿Reliquia? ¿Qué clase de reliquia? ¡Registren el área! Comandante Dreadwing, hemos descubierto huellas de vehículo. Los Autobots. Tal vez. Aunque jamás he sabido que dejen banderas en el sitio de sus victorias. No me provoques, traidor. Dejaré tu armazón sin vida en este desierto helado. ¡Ah! Ustedes dos, vigilen al prisionero. Optimus Prime, solicitaré solo una vez que me entregues la reliquia. Yo iba a hacerte la misma solicitud, Dreadwing. Entonces me parece que estamos en las mismas condiciones. De no ser porque nosotros somos 5 y tú estás solo. 6. ¡Si me liberas de esas ridículas esposas! ¡Es mala! Eso es cuestión de perspectiva. Un punto muerto nos dejaría... ¿dónde?
Comandante Dreadwing. Hacemos. Estoy muy feliz de que sobrevivieras, Optimus Prime. El despiadado de Dreadwing quería eliminarme. Ahora, si puedes retirar mis esposas, te llevaré directamente a la reliquia. Vas a llevarme ahí de cualquier forma. Pues así ni como negarme. Sé razonable, Prime. Este frío congelará los circuitos de ambos. La temperatura actual no es tan extrema como para afectar nuestra biología. Estarás bien. Bien, pero humillado. Y no puedo creer que no des por sentada nuestra alianza, después de todo lo que he hecho por los Autobots. Ayudé a restaurar tu memoria. Le salvé la vida a Arcee. Aunque algunas veces nos has ayudado, solo ha sido para perseguir tus propios intereses. Bueno, no todos podemos ser tan desinteresados como tú, ¿no lo crees? Ajá. Tal como lo sospeché, humanos. Aquí encontraremos la reliquia. Así que reclamemos lo que por derecho nos pertenece. No podemos entrar a un recinto humano solo para buscar reliquias de Cybertron. ¿Ni siquiera porque la robaron? No puedo exponer a los humanos a un peligroso Decepticon. Rafael, ¿el agente Fowler recuperó la conciencia? Aquí estoy, Prime. ¿Cuál es la situación? Necesito acceso a un centro de investigación en mis coordenadas actuales. Haré una llamada. Vamos a esperar aquí en el frío invernal, totalmente a merced de la burocracia humana. La base está despejada, Prime. Trata de no destruir el lugar. Muchas gracias, agente Fowler. Reliquia continúa atrapada en el hielo. Sabía que tu honor era cuestionable, Starscream. Pero ayudar a los Autobots es una ofensa mayúscula. ¿Qué? Pero yo dejé huellas para ti a propósito, para que pudieras rescatarme de mi captor. Dreadwing, no puedo permitirte salir de aquí con esta reliquia. Eso ya lo sé, Prime. Pero no tengo pensado dejarte otra opción. Dado el alboroto, esta reliquia debe ser muy especial. Una arma
armadura de origen Decepticon. Que por derecho le pertenece a Lord Megatron. ¿Y qué es lo que tú pretendes hacer al respecto, comandante? ¡No! ¿No eres tan grande y fuerte ahora, o sí? No me había divertido tanto desde la vez que perforé a Cliffjumper. ¡Permíteme reunirte con tu adorado gemelo! Y a ti, Optimus Prime, te sacaré la Spark Vital a golpes, solo para que nunca más tenga que soportar tu pontificado. Nuestra batalla continúa inconclusa, pero si no nos unimos contra nuestro enemigo en común, Starscream nos destruirá a los dos. Yo distraeré su atención. Poderosas como mi nueva y brillante armadura. Se ocultaron precisamente para alejarlas de las manos de aquellos como tú. ¡Ahora es demasiado poderoso, Prime! ¡Retírate! ¡Cobardes! ¡No van a escapar de mi poder! ¡Esperen! Como que los veo sospechosos. Ahora
ahora que nuestra alianza ha cumplido su propósito... Starscream se ha ido, y la armadura Apex con él. ¿Quieres continuar la batalla, aun cuando la meta se ha perdido? Tenemos otros asuntos que quedaron pendientes. Yo no le hice ningún mal a Skyquake, y lamento el papel que tuve en su defunción. Así que te propondré lo que le propuse a tu gemelo. Dale la espalda a la causa Decepticon y ayúdame a terminar con esta guerra. En su nombre y el de todos los que han caído. Este día me salvaste la vida. Voy a eliminarte, Bot. La próxima vez que nos veamos. Como prefieras, Dreadwing. En el episodio anterior de Transformers Prime. La descarga de la base de datos puede estar incompleta, pero ahora tenemos 4 grupos de coordenadas decodificados por la nave. Si queremos recuperar las reliquias de Ayacon antes de que los Decepticons lo hagan, debemos dividir nuestros recursos. Enviar muchos escuadrones nos permitirá ir a las 4 coordenadas simultáneamente. Mantén la guardia, Bulkhead. Ratchet, ven aquí. ¿La base de datos de Ayacon? ¡Se está descargando a nuestra base de datos! ¡Rafael! ¡En serio eres un genio! Bulkhead está llegando, señor. ¡Estoy ansioso por compartir la noticia! ¡No! ¿Quién es el más fiero de ustedes? No hay velocidad más grande que la de una colmena Insecticon. Pero, si debe elegir a uno de nosotros... Yo soy Hardshell. Vas a recuperar algo para mí, Hardshell. Y aniquila todo lo que se atraviese en tu camino. Divídanse y no titubeen en conquistar. Miku y Jack acompañarán a Arcee y Bumblebee. ¡Sí! Inicia el transporte y triangula las coordenadas de las otras 3 reliquias. Ese fue un gran truco, Miku. ¿Te refieres a robar información frente a la nariz de Megatron? Solo hice mi parte por el equipo Prime. ¡Ay, ya me voy, Polk! Te contaré lo que pase cuando vuelva. ¡Esperen! ¡Cuídala bien, Miku! ¿Polkhead? Prepárate para partir. Tú te dirigirás al Ecuador. Me prepararé para el clima tropical, al estilo Grecker. Rafael y el agente Fowler serán tu cuartel de comunicación y de transporte. ¡Quiero una cibria hamburguesa!
comunicación, ¿eh? Mantén la guardia, Bullhead. Huele peor que las barracas Decepticon. Buen lugar para ocultar una reliquia. Pase. No hay señal de la reliquia. ¿Podrían confirmar las coordenadas? Triangulando tu posición, grandote. Estás justo ahí. Quiero un cafecito. Pues las coordenadas están mal porque no hay nada aquí. Pero algo se aproxima. Megatron envía a un insecto a hacer su trabajo sucio. Tú también sabes alguna que otra cosa sobre trabajo sucio, Wrecker. ¿Acaso te conozco? Conozco a los de tu tipo, porque he destrozado a bastantes Wreckers en mi vida. ¿Sabes qué es lo malo de los insectos de tu tamaño? ¡Dejan más escombros cuando los aplasto! Ratchet, virus codificado. Comenzaré a subirlo. Raf, tengo una pista de la reliquia. Raf está ocupado. Yo me encargaré. Fowler, ¿qué tal su sueño, reparador? Bien. Soñé que al fin me respetabas, cabezón. Siga soñando. ¿Cuál es tu estatus? No había nada en las coordenadas indicadas, pero creo que un viejo flujo de lava pudo arrastrar la colina abajo. ¿No se habría incendiado? Esas reliquias sobrevivieron al transporte interestelar. Seguro pueden resistir lava. ¡Ah, chatarra! ¿Qué sucede? Tengo una fuga de Energon. El Insecticon me golpeó duro. ¿Insecticon? Tal vez sea un empaque suelto. Nada grave, créame. Él está mucho peor que yo. El Wrecker me dejó con vida. El último error que cometerá. Ahí estás. Quité la tapa. Pase. Tenemos un problema. Bullhead, ¿qué pasa? Encontré la reliquia. Es una reserva de Energon. Y es bueno, ¿verdad? No de esta clase. Se le llama Toxen. Causa náuseas y mareo al contacto. La exposición prolongada nos puede causar parálisis. Y luego, extingue nuestra Spark. Bueno, ¿para qué hablas conmigo? ¡Aléjate de ese Toxen! ¡Pronto! Si es tan letal como dices, los Gons tampoco lo querrán. No, lo querrán aún más. Durante la guerra por Cybertron, Megatron descubrió la forma de refinar Toxen crudo, convirtiéndolo en un arma de destrucción masiva. Vi cómo arrasó a una unidad entera con su toxicidad.
No hay forma de que se los deje a los Kongs para que abusen de él. ¡Pues tráelo aquí! ¡Ruff, abre un portal! Olvídelo. Aunque tuviéramos dónde almacenarlo, la sustancia es demasiado potente para exponernos a ella. ¡Ah! Le llamo luego. Me encargaré de esto al estilo Wrecker. Ahí. Lo es, pero tenía que poner distancia entre los insectos y yo. Bueno, ¿ahora qué? Me desharé de esta sustancia humeante del único modo que sé. La voy a lanzar dentro del volcán. ¿Y qué hay con tus insectos? Esta no es la primera vez que eludo a una patrulla enemiga, ¿sabe? Lord Megatron, el objeto que buscamos se trata de Toxen. ¿Cuánto tienes en tu poder exactamente? Nada, mi lord. Un Autobot. ¿Que no eres el más fiero Insecticon? Espera. ¿Estás comenzando a alejarte del volcán? Exacto. ¡Abajo! Sí, el Wrecker está herido. Encuéntrenlo. Dejaste un rastro falso, ¿eh? Yo hice ese truco cuando me separé de mi unidad tras las líneas enemigas. ¿Cuándo ha estado tras las líneas enemigas? No siempre fui un burócrata. Ahora va a decirme que su madre no lo arropa en la noche. No desde el entrenamiento básico. ¿Entrenamiento de qué? ¿Payaso de rodeo? Demasiado tiempo en rallies de Monster Trucks con Miko. Yo fui un Ranger. Éramos lo más selecto. ¿Quién diría que éramos tan parecidos? Rafael, ¿el agente Fowler recuperó la conciencia? Espera un poco, Bothead. Vuelvo enseguida. Aquí estoy, Prime. ¿Cuál es tu estatus? Necesito acceso a un centro de investigación en mis coordenadas actuales. Haré una llamada. Un trabajo sucio. Lo único que un Wrecker puede hacer. ¡Tú puedes! Esto es una emergencia. Nuestros satélites detectaron actividad de llamaradas solares. Necesito que evacúen toda la estación de inmediato. ¿Lo han comprendido? ¡Salgan de ahí todos! Base despejada, Prime. Trata de no destruirla. Muchas gracias, agente Fowler. Bolhev, ¿cómo te sientes? ¿Hay noticias de Miko? No te preocupes por ella. Tienes que concentrarte en tu propia misión. Claro. Solo necesito descansar. Por un minuto. Sé que es duro, pero necesito que mantengas el curso. Ugh.
¡Bughead! ¡Contéstame, cafetera! Aquí estoy, Ranger. Me asustaste, cabezón. No. Ya no puedo. No quiero escuchar esa clase de comentarios, mucho menos de alguien como tú. Ambos sabemos que has pasado peores. ¡Abajo! ¡Abajo! No, nada peor que esto. Ni siquiera los Scrablets. Mira, soldado, sabes tan bien como yo que hay una misión y la razón por la que la aceptaste. Honor. Deber. Familia. Por eso necesitas hacer lo que haga falta para terminar este trabajo y volver a casa a salvo. Miko, se supone que debo protegerte. Bughead, estoy cubierta por 10 toneladas de metal. Estoy protegida. ¡Miko, mira! ¡Nuevas cicatrices! ¡Ay! ¡Ay! ¿Miko? Ensucié tus tapetes. Perdón. Antes de convertirme en guerrero, yo era un obrero. Puedo construir cosas, puedo romper cosas. Quiero ser igual a ti, Volk. No, tienes que detenerte. Ahora. No puedo, Volk. Tengo que sacarte de aquí. Bughead, sé que en alguna parte de tu interior siempre me recordarás. Y solo quiero que sepas que jamás te olvidaré. Tienes razón, Fowler. Tengo que darlo todo. Por los otros bots. Y por Miko. Sus movimientos no tienen lógica. Su rastro está hecho para despistarnos. Para encontrar al Wrecker, no debemos perseguir. Debemos anticipar. Ya, casi llego. ¡Eso es, soldado! ¡Tira esa roca y vuelve a casa! Fowler, Miko, ¿qué sucede? ¿Cómo se te ocurre? Estoy a mitad de una crisis aquí y tú quieres que... ponlo en la línea. ¡Baja esa roca y permítenos acabar con tu sufrimiento! Debo matar algunas moscas. ¡Soy contagioso! Señor Bughead, hable el agente especial William Fowler del gobierno de los Estados Unidos. Lo nombro agente honorario del Departamento de Relaciones Interestelares. Bughead, ¿sigues conmigo? Estoy en combate y me pone en espera. Quiero que sepas que Miko está a salvo. Misión cumplida. Esa es mi chica. Thank you.
visita la nave a una unidad de contingencia. ¡Ballhead! ¿Me escuchas? ¡Ratchet! ¡Ven aquí! ¡Ballhead! ¡Responde! ¿La base de datos de Ayakon? ¡Se descarga nuestro servidor! ¡Contéstame, soldado! ¡Rafael! ¡En serio eres un genio! ¡Quieren cerrar la boca! Tu Spark es mío, Wrecker. ¿Quieres probar esto? ¿Quieres? ¡Toma! Fowler, misión cumplida, pero tal vez deba arroparme. ¡Raf! ¡Abre un portal! ¡Ahora! En el episodio anterior de Transformers Prime. Ballhead, prepárate para partir. Rafael y el agente Fowler serán tu cuartel de comunicación y de transporte. ¿Quién es el más fiero de ustedes? Yo soy Hartzell. Vas a recuperar algo para mí. Toxen. ¿Lo llevas contigo? Creí que eso era tóxico. Tu Spark es mío, Wrecker. ¡Oh! ¡Eso es, soldado! ¡Vuelve a casa! El Wrecker me dejó con vida. Será el último error que cometerá. No. Oyendo música electrónica. Pues fue divertido, pero estoy lista para volver con mi compañero natural de siempre, Bolt. ¡Ah! ¡Bolthead! ¡Responde! ¿Bolthead? Transformers Prime. ¿Bulkhead?
Exposición a Toxen, entre otras cosas. Bulkhead sufrió un paro total de sus sistemas. Espera, ¿Toxen? Llevémoslo a la estación médica. ¡Ahora! ¡No! Si yo no hubiera ido a Nueva York... No habrías podido hacer nada. Herschel lo golpeó cuando estaba distraído. ¿Quién? Un Insecticon. Eso no importa. El punto es que no es culpa tuya. ¿Entiendes? Entiendo. ¿Cómo es posible? Cuatro reliquias, todas a nuestro alcance. Y aún así, solo Soundwave regresó con algo más que una excusa. Dime, Herschel, ¿cuál es la tuya? No tengo ninguna, mi lord. No pudimos recuperar el Toxen, pero el Autobot verde ha sido eliminado. Tal vez este día no fue tan en vano después de todo. Si es que eso es cierto, ha pasado mucho tiempo desde que alguien extinguió la Spark de un Autobot. Porque ha pasado mucho desde que a un guerrero Insecticon se le dio la oportunidad de hacerlo. ¿Será eso? Porque el insecto bajo mi mando fue verdaderamente inútil. ¡Ya basta! Herschel, ¿estás seguro que el llamado Bulkhead fue exterminado? Por mis propias manos, Lord Megatron. Sí, señor. Resulta que cámaras de seguridad grabaron parte de su aventura en la Gran Manzana. El Pentágono me pide que hable con el alcalde. Traté de postergarlo, pero... Vaya donde lo necesitan, agente Fowler. No hay nada más que pueda hacer por Bulkhead ahora. Manténme informado. Es en serio. Wheeljack viene en camino. ¡No puedo creer que des por perdido a Bulkhead tan pronto! Le avisé porque Wheeljack y Bulkhead son amigos. Creí que querría estar aquí. ¡Yo sé por qué lo hiciste! Miko, dime a dónde vas. ¡A casa! Mientras el agente Fowler aún me pueda llevar. Necesita tiempo. Bulkhead está estable. Por el momento. Pero tuve que inducir hibernación. ¿Cuál es el daño, Doc? Bulkhead sufrió un trauma masivo en su conducto neuronal central. Te he visto trabajar. Eres un maestro. La exposición al Toxen causó un apagón general de sistemas a un nivel submicrónico. No puedo ni empezar a operar hasta que Bulkhead recupere algo de fuerza. ¿Van a decirme quién le hizo esto? Por el momento me parece que es mejor concentrarse en la recuperación de Bulkhead en lugar de la venganza. Háganlo ustedes. Wheeljack de seguro hará algo impulsivo, y lo sabes. Y no estoy seguro de que pudiéramos detenerlo si quisiéramos. ¿Qué estás haciendo aquí? Ir tras del con que hirió a Bulkhead. ¿Me ayudas? Te llevaré de vuelta. No, espera. Niña, entiendo. Quieres venganza. Ya somos dos. Bulkhead también es mi compañero. Créeme, cuando averigüe cuál de los secuaces de Megatron lastimó a nuestro amigo, me encargaré de él. A mi manera. Yo sé quién lo hizo. ¿Quién? Llévame y te lo diré.
debieron ver la cara del Wrecker mientras su Spark se extinguía, sabiendo que perecería a manos de un verdadero guerrero. Lord Megatron ahora entiende que las tareas difíciles es mejor asignarlas a un Insecticon. Carroñeros de madriguera. Come chatarra. ¿Qué fue lo que dijeron? Detallarme era más fácil cuando Breakdown estaba aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo allá? ¿Cómo me voy a concentrar? ¡Me acabo de pulir! ¿Sabes dónde encontrar minas de Septicon? No creerás que me la pasé sentado desde que estoy en esta esfera. ¿Pero no deberíamos estar en una colmena de Septicon? Los insectos están ligados a una sola mente. Tratar de sacar solo a uno de ellos es casi imposible. Así que haremos algo de ruido. Haremos que los Cons nos entreguen a Harshell. Y tú puedes infiltrarte ahí y sondear las cosas mucho más fácil que yo. Tenemos a 5. Tal vez 6 soldados en la cueva principal. Y 2 más vigilando desde el segundo piso. Buen trabajo, niña. Continúa. Hay otra cámara. Parece que solo la usan de almacén. Wheeljack, ¿estás ahí? Haremos que Megatron nos escuche. ¡Mire lo que me hicieron! Ahórrame todo el drama, Knockout. Es un simple rasguño. Esto no es por mí, Lord Megatron. Ellos están creando división entre las filas. Estos salvajes son una amenaza para la nave y su tripulación. Deben ser confinados, restringidos. Tú no tienes la autoridad para contenernos, Lord Megatron. Recibimos una transmisión de emergencia de la mina TBC-15. ¿Cuál parece ser el problema? No sé, mi señor. El que llama solo hablará con usted. ¿Qué sucede? Tienes una buena operación aquí, Megatron. Aunque técnicamente podría decirse que está bajo una nueva administración. Wheeljack, el que tanto disfruta de los aparatos explosivos. ¿Qué puedo decir, jefe? Soy ordinario. Y justo ahora, estoy sentado sobre una de tus grandes y jugosas operaciones mineras. La pérdida de un activo no afecta mucho a los Decepticons y su causa. Tal vez, pero voy a seguir atacándolas una por una, hasta que me entregues lo que quiero. ¿Y qué puede ser lo que quieres? A la basura Insecticon que intentó freír a Bulkhead. ¿Intentó? ¿Estás diciendo que el Autobot vive? ¡Está mintiendo! No estés tan seguro. Este es el trato. Transmitiré las coordenadas de mi siguiente objetivo. Si Harshell quiere encontrarme ahí, tal vez podría evitarte otra pérdida. Y Megatron, por si te has preguntado cómo suenan 3 toneladas de Energon explotando... ¿Le permitiste vivir al Autobot? Insectos no son lo que afirman ser. Lord Megatron, le juro por la Allspark, el Autobot no podría sobrevivir a sus heridas. Entonces me debes una Spark. Y si no es la que le pertenece a Bulkhead, más te vale que sea la de Wheeljack.
Deberías apagarte por un rato. Estoy bien. Sobrevivirá, ¿verdad? No hay duda, niña. Bulkhead es el demoledor más duro que he conocido. Y Ratchet es un gran dog. El mejor. Sí. No hay forma de que Bulk se pierda todo lo que hemos planeado. Autos trineo, el mundial de choques. Preparé una lista. Como dije, Bulkhead es muy testarudo para no lograrlo. Lo sé. Y apuesto a que también tú. Niña, si algo me llega a pasar, presiona esto. Programé el piloto automático para llevarte a la base de Prime. ¿Qué? ¡Olvídalo! ¡Hicimos un trato! ¡Dijiste que te ayudaría! Y lo hiciste. Pero concluye aquí. ¡Esta también es mi lucha! Lo siento, niña, pero Bulkhead va a despertar. Y destrozaría mis tornillos si no estás ahí cuando lo haga. ¡Wheeljack! ¡Estás ahí, insecto! Apreciado amigo, estoy bastante familiarizado con tus trucos de Wrecker. ¿Qué te pasa, Hartshield? ¿No puedes enfrentar a un bot que no esté debilitado por Toxin? ¡Hablar en una batalla es signo de debilidad! Solo cuando eres demasiado primitivo para hacer dos cosas a la vez. Tu Spark ahora pertenece a Megatron. Yeah.
debería haberte dicho que presionaras piloto automático. A los bots les pasan cosas malas cuando los dejo. Son demasiados. Necesito algo con un radio de explosión mayor. Pero creí que tú... Solo llevo una a la vez. ¡Bienvenida a los Greckers, niña! ¡Enorgulleciste a Bulkhead! ¿Y por qué no me siento diferente? Miko, ¿estás bien? Está bien. Es una profesional. No te pregunté a ti. ¿Cómo está él? Bulkhead va a sobrevivir. Pero tal vez no sea funcional otra vez. Miko, no creo que sea prudente que tú... No, estoy seguro de querer ver a Volk ahora. No así. Jamás te volveré a dejar. ¿Autobot hizo esto? No, mi lord. Fue una niña humana.